¿Cómo están? Bienvenidos a Checkpoint, soy Cristian y el día de hoy me acompaña Nadia Sónica. Pero antes de que toquemos a Nadia Sónica, quiero que me cuentes de Nadia. ¿Quién es Nadia? ¿Qué la motiva? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a ser Nadia Sónica? Sabes que, bueno, yo nací aquí en Ciudad Juárez. Soy mexicana, mi papá es español, así que tengo doble nacionalidad, española y mexicana. Y pues yo aquí crecí toda mi infancia y pues estudié aquí en Juárez, fui a la OSJ, diseño industrial. Y pues siempre he sido súper geek. Siempre. ¿Qué crees que te las veías? ¿Sabes qué? Ay, está bien chistoso porque yo comencé viendo pues en el Canal 5 los Supercampeones, Sailor Moon, El Caballero del Zodiaco, Dragon Ball. Entonces, haz de cuenta que pues mi familia era así como, ay, ¿por qué ves esas cosas del diablo? Pero no, Barbie mejor. Sí, no, acá, ¿por qué mejor no haces estas cosas de niñas, no? Y yo, ah, sí, Caballero del Zodiaco, yo acá, como bonito, ¿no? Y, pero ¿sabes qué? Mi papá me sustentaba así como que mis gustos, porque como él también era geek del closet, era así como, ah, sí, sí, mujer. Entonces, sí, sí. Entonces, mientras mi mamá era de, ¿por qué? Ah, sí, yo ahí te la duermo, que no sé qué, y lo mi papá así, y acá, viendo los dos. Y también, por ejemplo, de que mi papá compraba sus consolas de videojuegos, como Atari, Super Nintendo, y era de, cuando él estaba trabajando, yo era la que lo usaba, pero ya llegaba él, y era de, ah, sí, dejamos de jugar tú, y ya juego yo, entonces. Lo cuidé muy bien. Haz de cuenta que, más que nada, pues yo desde chiquita crecí con videojuegos, con anime, cómics, porque también las compraba él y yo los veía. Películas de ciencia ficción. Yo era como la de, vamos a ver una película. Ah, ¿por qué estamos viendo La Naranja Mecánica? Era de, qué raro. Toda mi mente acá retorcida desde chiquita, desde pequeña, ¿no? Sumergida en toda la cultura. Sí. Entonces, pues desde siempre, ¿no? Como era una mujer en esos entonces, pues no era como bien visto que una mujer jugara videojuegos o les gustara ese tipo de, pues, de hobbies. Entonces yo crecí muy solitaria en ese aspecto. Porque todas las demás niñas queriendo jugar con las Barbies. Ajá, y yo así de que, no mejor sé qué decir. Vamos a jugar Nintendo. Sí, no, realmente ni siquiera les preguntaba porque sabía que era así como que iba a ser algo medio awkward. Vamos a jugar y lo te gusta eso. Entonces, pues la misma sociedad de que te rechaza en ese aspecto, pues fui muy reservada conmigo misma hasta la preparatoria. Siempre era de que yo más que nada jugaba, por eso de hecho yo creo que me gustan mucho los juegos de RPGs, porque era muy sola, así por ejemplo Smash y cosas así, era de, ¿con quién juego acá? Conmigo mismo, con la computadora. Entonces, pues más que nada era pues todo el ambiente solitario geek, era más que nada en el que podía yo estar. Porque pues no había realmente, y como siempre fui muy como que conservadora de con los niños, era de, no. ¿Y cómo pasas de ser tan reservada a un ambiente como los cosplays? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué te inspiró? Sabes que pues siempre he sido muy alegre y pues mi familia siempre me inculcaron pues siempre sonreírle a la gente, siempre ser educada, siempre saludar y todas esas cosas, ¿no? Aunque yo era muy de penosa con la gente nueva y cosas así, pues nunca quería ser yo pues grosera, ¿no? Y con la misma escuela, pues como estaba desde la preparatoria, yo estuve en físico-matemático en el Chamizal. También soy del Chamizal. Ya sé, era porrista. Y ahí va una parte muy chistosa de mi vida, que como era porrista, pues obviamente estábamos como que en la zona de popularidad, sí. Pero como estaba en físico-matemático, yo tenía que pues, sacar buenas notas con mis amigos, pues geeks, ¿no? Nerds y cosas así. Entonces siempre hubo un conflicto bien grande porque, o sea, estando en la preparatoria era de porrista y socializar y pues estar así como que, ah, sí, ¿qué tienes que hablar sobre cosméticos y ropa y fashion? Esta pinturita nueva. Ajá, y, pero ya cuando era, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, que era, porque yo en realidad no salía los fines de semana, ni tomo, ni fumo, ni nada de esas cosas, pues era, por ejemplo, fines de semana me dedicaba a estudiar, a ver anime con mis amigos, pues,
de que les gustaban ese tipo de hobbies. A resolver su loco. Sí, no, o sea, en realidad sí pasaba, sí. Entonces, pues yo tuve dos lados, ¿no? Entonces hubo un momento en mi vida en donde, porque sí tuve el conflicto, ¿no? De la sociedad de o te vas para allá o te vas para acá. O sea, no puede juntarse ese tipo de cosas con estas. Y pues la verdad, pues mi papá fue uno de los que me dijo así como que pues, si te gusta, pues que te valga. O sea, si te van a querer las personas, realmente te van a querer como quieres. Entonces fue cuando, al final de mi preparatoria, fue cuando yo dije así como que YOLO, eso es lo que me gusta y si quieren seguir siendo mis amigos, pues adelante, si no, también. Adelante. Entonces empecé yo a hacer como lo que es como el geek fashion, por así decirlo, de que pues obviamente me seguía arreglando como me arreglaba, pero realmente, sí, por ejemplo, una camisa, como por ejemplo hoy traigo un vestido de Space Invaders. Traía, por ejemplo, una camisa de Space Invaders, pero con unos jeans bonitos y yo arreglada muy bonita. Entonces la gente empezaba así como que, qué raro está esto. Pero está bien. Entonces la misma sociedad empezó a aceptar lo que yo hacía, ¿no? O lo que estaba como que imponiendo cuando se veía como mal. Y fue cuando, por primera vez, pues mis amigos... con los que yo me juntaba a estudiar y todas esas cosas, me dijeron, es que va a haber un evento en Ciudad Juárez que se llama La Confront y te puedes ir disfrazado. Y yo, no, en serio, no puede ser posible. Entonces yo dije, va, se arma. Yo no sabía ni coser, no sabía nada. O sea, era así de, pues estaba yo en la prepa. En blanco, en cero. Sí, no. Entonces, entre todos nos juntamos y dijimos, vamos a juntarnos acá todos bien ñoños, vamos a hacer unos cosplays. Y vámonos al evento. Y todo así. Entonces ya nos juntamos todos a coser. Y en serio, echamos así a perder un montón de telas. Y ahí como pudimos, pues sacamos adelante nuestros trajes. ¿Quiénes eran los personajes? Sabes que yo iba de Ceras Victoria, de Helsing. Mm. Y luego mi amiga iba de Chi, de Chobits. Y mi otro amigo iba de Shaoran, de... Ah, Sakura. Bueno, no era de Sakura, era más bien de Tsubasa. Ah, ok, ya. Es como que una versión alterna. Sí, el Sakura está demasiado... Clamp es raro. Sí. Es raro. Entonces, pues íbamos todos muy bonitos de anime acá. Oh, sí, qué bonito, kawaii, así. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención como el ambiente en el que estaba que yo no conocía, ¿no? O sea, yo así de que hay más gente que le gustan estas cosas. No soy la única. Ajá, ¿qué está pasando? Hay más niñas. Ah, ajá. Entonces yo, por ejemplo, veía a mis personajes favoritos. O sea, veía personas disfrazadas de mis personajes. O sea, siempre se me va a quedar grabado. Vi a un reno de Final Fantasy muy padre. Y yo dije, no. Así, llorando. Ay, qué bonito. Y dije, es que esto está bien padre. O sea, porque ahora entiendo porque la gente, por ejemplo, venía conmigo y me te puedo poner a tomar una foto. Y yo, ¿por qué quieren tomar fotos conmigo? Qué raro. Entonces, cuando yo ya vi estos personajes, que yo dije, ¡ah, te tengo que tomar una foto! Que les dije, ¡ah, ahora entiendo! Entonces, eso es lo que pasaba, más que nada. O sea, la gente veía como que sus personajes favoritos o los personajes que les gustaba en la vida real y era así, que, ¿qué está pasando? Esto es lo mío. ¿Sabes que se volvió una adicción? Mm. Haz de cuenta que dije, ya valí, ya no puedo parar, ya. Bueno, entonces ya sabemos cuándo nació Nadia Sónica, entonces vamos a un corte, regresamos y ahora sí tomamos el tema de Nadia Sónica. Okay. Entonces, Checkpoint, seguimos, me acompaña Nadia Sónica.